Esta casilla, sigan el coche funeral. De acuerdo, comisario. Sound muted. Agentes, agentes, dígame. Formando delante mío, aquí, a formar. Compañero, ¿me escucha? Sí. ¿Va armado? Sí. Vale, forme ahí delante de al lado de sus compañeros. Metro de distancia entre cada uno, no queremos accidentes.
¿Desenfunden armas? ¿Desenfunden? ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Alto! Enfunden. Saluden al agente caído. Pobrecito. Con todos ustedes, voy a tocar por segunda vez el himno a los agentes caídos, la conmemoración a todos los agentes caídos y sobre todo a este caballero. Os siento mucho, Leara. Lo siento mucho, coreano. ¡Ay, Videka! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! Señora, como comisario, le doy el más sincero pésame de su amado. Muchísimas gracias. Sugar Daddy. Quien se quiera despedir, ya os dejo. ¿Y esas son? ¿Me vas a decir las palabritas o no? ¿De qué venga el tonto ese? Yo voy a decir unas palabritas por el Deca. Señoras y señores, hoy hemos perdido a un grande. Era un gilipollas y un chulo. Y siempre iba mal peinado y se creía más guapo que yo. Y nunca podremos traer la revancha de los gallos que le di una paliza. Pero era buena gente dentro de lo que cabe. Un poco guarro, se duchaba poco, un poco otaku. Guarro, guarro de los que nunca se duchan. Pero se le quería, yo lo quería a mi manera. Hombre, tampoco lo quería muerto, más bien vivo. Pero era buena gente, señores y señores. Viuda, mi pésame y ya te he dado la sorpresita, te he dado el regalito. Adiós, Deca, nos veremos en el más allá. ¡Ay, que se nos ha caído! Ahí está bien. Dejármelo a mí. Pues claro que no está bien, la pobre. Disgusto. Hay que darle una pastilla para que se tranquilice, ¿eh? Gracias. Dale un Valium. ¿Qué dice? No lo entiendo. Yo vi a un Terminator bajarse. Y le hizo pium, pium, pium y a tomar por culo. Pues la verdad era una moto. Color moto, tío. Negra. Por favor, sí, negra, negra, negra. No era negra, era violeta la moto. O violeta.
Sí, sí, llevaba sí. Un traje, parecía una especie de cyborg del futuro. Amina, ¿me escuchas? Apareció ese tío del futuro. Yo creo que es de cara a John Connor. Amina, ¿me escuchas? ¿Hola? Ay, la pobre, que le da el chungo. Sí, la señora gente le da igual. No es que ahora pueden ascender. ¿Cómo se habla? Ay, negra, que tiene carato que parece. O era violeta con una cara que parecía negro, no lo sé. Era violeta. Despacio, la señorita. Hemos entrado en persecución, lo que ha subido por unas escaleras y si la hemos perdido. Oye, reacciona, muchacho. ¿Escuchas? Bueno. Ja, me maten, yo me lo he encontrado antes. Ay, la pobre. ¿Amina? Sí. Amina, camina. Toma, te voy a dar un poquito de agua para que bebas, ¿eh? Sí, por favor. Pobre tío, de verdad. Ay, que se ha muerto Rebeca. No se ha muerto, la han inmolado. La han dado a matarile. Amina, ¿quieres...? ¡Ay! ¡Ay, perdón! Dios mío, y se ríe. Vaya viuda más su guardadís. Estamos desde luego. Mira, te perdono porque sé que estás ahí un poco alterada. Me he puesto un poco agresiva, perdón. La rabia. ¿Quieres que te tome un morfinazo, alma amiga? Necesito un tranquilizante. ¿Qué le pasó al pinche hombre? Quiero un morfinazo, lo mío. Porque pinche hombre. ¿Sí? ¿A mi socio, señor Decar? Es que no puedo. Encima hay un gilipollas aquí en el puto entierro de mierda. ¿Pero vieron a balas? No debería estar aquí. ¿Sabes que este hombre normalmente era uno de los mejores tiradores que había en esta ciudad, ¿no? Y esto sí. Te lo llevas tú al otro mundo. Van a matarlo con una pinche de arbalitos. Lo cogieron de desprevenido. Ya veo. Compañeras. Bueno, es que últimamente estaba enamorado. ¿De quién va a ser? Estaría pensando en la chamaca. ¿Verdeca? Que llevas mi orgullo gitano al más allá. Que lo sé. Justin Bieber del chino. Esa cadena representa mi orgullo. Se comenzó a cachondear de mí. La cara. Tú eres el chino. No, el chino no. Una catástrofe. Mira, este. Hijo de puta era. Pero al final le pillé cariño. Este. ¿Qué pasa? Me cago en sus muertos. ¿Este de aquí? ¿Pero qué haces? ¿Qué no he hecho nada? Ría de Deca. De mi Deca no se ríe nadie. Tanto decir sugar daddy, gilipollas. Caballeros. Calma. Ay, Rebeca. Ay, mi Rebeca. Un segundo, ¿creéis que es buen momento para pelearos? Pero que usted, no he hecho nada, no, si no, la señora de los no, perdone, primero escúchame. Que se ha desmayado una. No, hombre, nada. Yo veo cómo va andando tranquilamente. Que yo he visto que se ha caído, tío. Que no he hecho nada. ¿Pero qué he hecho yo ahora? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Flipante. Hijo de puta, ira. Anda, que no me detuvo el cabrón, pero se le quiere. Hijo de puta. Yo eché menos las multas que me ponía. Que me la lió en el hospital. A mí me regaló su coche. ¿Puedo cortarle un dedo y quitármelo de recuerdo? No, ya le sacaba yo un ojo antes. Pero se lo da la viuda, me lo iba a guardar. ¿Pero puedo o no? ¿Sabéis si tenía familia aparte de Mina? Yo como Quintrar, ¿qué lo he visto? Mira, lo voy a dejar sin tripas. Ánimo. No me lo has hecho a mí. No se preocupe. Otro más, no, por favor.
No, 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 caballero, sé que está muy consternado, pero vaya. Ya me lo has colocado bien. Vale, perfecto. A ver, a ver. Ahora sí. Calmarse aquí. Estamos sí, vamos a ver. Caballeros. A ver, señores, por favor. Vale. Un poco de respeto. Gracias. Pero vamos a tener que sacarlo de aquí. Ven ya a terminar y que descanse, señor Deckard, una pinche vez. Venga, sí, apúrese, vamos. Pues claro. Sacar kit de mata gente. Ya terminó, señores. Teniendo ahora toca llegar, descansar al señor Deckard. No puedo, no puedo. ¡Corre! Que se ahoga en ese. La catenera del oro del bueno, mejor me la quito. Gracias por todo, Deckard. Ahí está. Vamos, apúrense. Es que tiene cuatro pilates. Que el gesto queda muy bien. Pero que el dinero cuesta lo suyo, ¿eh? Joder. Yo me voy ya, ¿eh? Puto Deckard, me avisaste. Me dijiste, esta ciudad es peligrosa, no os fiéis de nadie. Me regalaste tu puto coche. Y mira cómo has acabado. Oye. Estaba súper ilusionado, había conseguido los papeles del ayuntamiento. Venía a contarte. ¿Eh? ¡Cago en Dios! ¿Qué dices? Sí. Parece. ¿Méndez? Pinche traidor. Hijo de puta, mal parido. Oye, pinche mese. Pues bueno, socio. Nos vemos.